Luego que el gobierno determinará suprimir la dirección de aeronáutica civil y crear una nueva agencia, esto trae consigo la reestructuración de los trabajadores, según el director de esta dependencia del Estado. El personal que logre quedarse será evaluado y sometido a las pruebas de confianza. 501 total hay en aeronáutica. El problema es que hay 226 administrativos. Y 276 técnicos. Las personas que sean separadas de su cargo en esta institución, según la dirección, se les realizará el cumplimiento de sus derechos laborales. Se le va a tener que dar lo que dice la ley. No vamos a, a, en contra de la ley. Eh, se le va a hacer sus audiencias correspondientes. Y eh, si no llenan el perfil técnico que desea la institución, yo con, eh, con dolor en el alma vamos a tener que que separarlos. Finalmente, en la actualidad más del 80% del personal de la Dirección de Aeronáutica Civil cumple con sus funciones administrativas. Apenas el 10 o el 20% realizan las tareas técnicas. En Tegucigalpa, Manuel Alcántara abriendo brecha